Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta las Islas Canarias para descubrir todo lo que ofrece el maravilloso Parque Nacional de Grajonay. Aquí encontrarás mucha información acerca de una de las joyas naturales de las Islas Afortunadas. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los bosques de laurisilva de La Gomera son un auténtico museo al aire libre. Esta selva se ubica en la zona interior de la isla de La Gomera y ocupa aproximadamente algo más del 10% del territorio nacional de la isla, con casi 4.000 hectáreas. En su extensión, el punto más bajo se localiza a unos 650 metros de altura, mientras que su pico coincide con la altura máxima de la isla, el Alto del Grajonay, con 1.478 metros. Hace millones de años, este tipo de bosque cubría la totalidad de África o Europa, quedando arrinconado a lugares como Madeira, Azores, Cabo Verde y Canarias. El de La Gomera es para muchos el mejor de los ejemplos de laurisilva de todo el planeta. Gracias a su alta y permanente humedad y temperatura estable, este maravilloso bosque ha logrado prosperar tantos siglos gracias principalmente a la acción de los vientos alisios que arrastran a lo que llaman lluvia horizontal, una acumulación de nubes bajas que al entrar en contacto con la isla ascienden para instalarse alrededor de las cumbres. Hace unos cuantos siglos, los aborígenes de La Gomera, los gomeritas, se proveían de leña y alimento en el Grajonay, pero no vivían en él. Seguramente por su alto grado de humedad preferirían morar en cotas más bajas. Sin embargo, en la época estival sí pastoreaban por la zona e incluso construyeron cabañas para resguardarse. Más adelante, la necesidad de materias primas tras la situación de La Gomera en el mapa de la navegación internacional con el desembarco de Cristóbal Colón supuso que se explotaran los bosques para la obtención de madera. También se intensificó la labor de pastoreo. Del siglo XV al XIX, los señores de La Gomera ostentaban la propiedad de las tierras e impusieron un uso muy restrictivo de esta masa forestal. A partir del siglo XIX se suprimen las jurisdicciones feudales y la propiedad del Grajonay se transfiere a los municipios. No fue hasta los años 40 o 50 del siglo pasado cuando se redujeron las labores de pastoreo y aprovechamiento de madera. Ya en los años 70 se inicia el camino que llevaría a la creación en 1981 del Parque Nacional de Grajonay. Gracias a esta política conservacionista tenemos ante nosotros uno de los bosques mejor conservados de España. Y ya en 1986 pasaría a formar parte de los bienes patrimonio de la humanidad de la UNESCO. En la actualidad recibe casi 1 millón de visitantes y es el tercer parque más visitado de las Islas Canarias tras el Parque Nacional del Teide y el Parque Nacional de Timanfaya. Para visitar el Grajonay hay que adentrarse en el interior de sus mágicos bosques. Existen hasta 18 senderos señalizados y numerados que recorren el Parque Nacional para todos los niveles, resultando la mayoría de ellos fáciles o de nivel medio. Antes de partir a explorar el parque, un buen consejo es hacer un alto en el centro de visitantes situado en un lugar conocido como Juego de Bolas, en La Palmita. Hacerlo enriquece drásticamente la visita, puesto que descifra las claves de su principal ecosistema y la relación que los gomeros han tenido con el bosque a lo largo de la historia. Cuenta con 3 salas de exposición con mapas, libros, réplicas y proyecciones sobre las particularidades del Grajonay. Además cuenta con un jardín donde poder conocer varios ejemplares de la flora autóctona canaria, así como plantas utilizadas por los locales como medicina popular o condimento gastronómico. Un lugar perfecto para cargar fuerzas con un contundente desayuno o almuerzo es el área recreativa de Laguna Grande, ubicada en un antiguo cráter del parque. Hay un bar-restaurante y una serie de mesas repartidas por el bosque donde preparar el itinerario, y es que desde aquí se inician 18 rutas a elegir con diferentes niveles de dificultad. Un claro circular rodeada de vegetación en donde, según la leyenda, se reunían las brujas para hacer sus aquelarres. Llegar hasta el cuarto pico más alto de las Islas Canarias, el Alto del Grajonay, es la ruta de senderismo más popular que hacer en el parque. Se puede realizar desde Laguna Grande a través del Sendero 14, desde Pajarito a través del Sendero 17 y desde Contadero a través del Sendero 7. Aunque sea de dificultad media, se puede subir al alto incluso con niños.
Al llegar al punto de mayor altitud de La Gomera, podrás contemplar espectaculares vistas de toda la isla colombina, junto con las siluetas de hasta cuatro islas vecinas: El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Además, en este entorno se encuentra un yacimiento arqueológico, un espacio que era utilizado como almogarén por los aborígenes gomeros, donde rendían culto y celebraban sus rituales y ceremonias. Otra ruta imprescindible en el Garajonay es la del Raso de la Bruma y Risquillos de Corgo, correspondiente al sendero número 12. Es una de las caminatas más bellas del Parque Nacional, ya que atraviesa un bosque de laurisilva donde es muy frecuente la niebla, de ahí su nombre. Este fenómeno atmosférico es conocido como la lluvia horizontal y se produce por los vientos alisios y las nubes bajas. Estas nubes humedecen la vegetación y se terminan convirtiendo en gotas de agua. El paisaje de este recorrido destaca por la presencia de musgos en los troncos de los árboles y los enormes helechos, una estampa preciosa digna de inmortalizar. Además, la magia se incrementa con la presencia de esta frecuente neblina que da al sendero un toque misterioso. El final del recorrido, y si el tiempo lo permite, se podrá disfrutar del mirador de Risquillos de Corgo. La ruta número 9 del Parque Nacional es la que lleva del Contadero al Chorro del Cedro. Esta ruta es de nivel medio, sin demasiada dificultad, salvo por el desnivel que hay que salvar para llegar a la Cascada del Chorro. Su inicio se encuentra en el pequeño aparcamiento del Contadero, lugar donde veremos un panel explicativo con las características del sendero. Una ruta emblemática que muestra el bosque de laurisilva en todo su esplendor, con una exuberante vegetación. La bruma lo suele envolver todo, dándole un aspecto muy mágico, casi irreal. Los árboles y el suelo están tapizados de musgo y líquenes, con una humedad extrema donde no suele tardar en caer finas gotas. Se pasa por parajes como Las Mimbreras, junto a la compañía del Riachuelo del Cedro, el más caudaloso del parque. El sendero llega hasta el Caserío del Cedro, un conjunto de casas diseminadas y cultivos rodeados por el frondoso bosque homónimo, algo interesante porque conserva algunos ejemplos de la arquitectura tradicional canaria. La ruta senderista número 5 es la llamada Circular de las Creces. Esta sencilla caminata es perfecta para ir con niños e inicia en el área recreativa de las Creces. Esta ruta se adentra en una frondosa vegetación de laurisilva, fayal, brezal, geranios canarios y helechos, en lo que es una auténtica maravilla. Es como entrar en un gran jardín tropical que tiene durante la primavera su punto más bello cuando florece y se convierte en un precioso tapiz de color violeta. La ruta senderista número 2 es la llamada Ruta de la Ermita de Lourdes. Existen zonas en las que apenas se ve el sol, y esta preciosa ruta es un buen ejemplo de ello. Solo para llegar hasta el inicio del trayecto hay que descender una inclinada pendiente a través de túneles de laurisilva. Para visitar la Ermita de Lourdes hay que seguir el trayecto del Riachuelo del Bosque del Cedro desde el Reventón Oscuro, un arroyo de aguas cristalinas que pone la banda sonora a un itinerario que finaliza en un pequeño santuario. La ermita fue construida por el empeño de una institutriz inglesa, Florence Stephen Parry, en honor a la Virgen de Lourdes en 1935, donde cada último domingo de agosto se celebra una de las procesiones más significativas de la isla. El Bosque del Cedro es sin duda el rincón estrella del Parque Nacional de Garajonay y una de las razones de su declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1986. Es un pequeño sector de la gran masa de laurisilva que ocupa el 85% del Parque Nacional. Sin embargo, el cedro es singular, ya que se trata de un bosque viejo, inalterado durante siglos, cargado de historia y leyenda y surcado por el relajante Arroyo del Cedro. La laurisilva es un tipo de bosque con una gran cantidad de árboles mezclados. El cedro tiene unas 12 especies, todos ellos con hojas similares a las del laurel. En su interior se crea un microclima que permite una increíble biodiversidad, completamente inofensiva y cargada de endemismos. Sobre las ramas de los árboles crecen musgos y líquenes, y el suelo está cubierto de hojas multicolores y helechos que dan al lugar un aspecto prehistórico y misterioso. El sendero número 11 transcurre entre la meseta de Hermigua hasta el barranco del Cedro, lugar donde finaliza una ruta lineal que asoma al Chorro del Cedro, una cascada de 200 metros de altura que en muchos momentos del año goza de un gran caudal. La Cañada de Jorge es un precioso sendero que discurre entre árboles como las hayas, los brezos, los aceviños o los saucos, uno de los mejores lugares del Parque Nacional de Garajonay donde poder comprobar la magia de los bosques de la isla.
mágico, misterioso e incluso fantasmagórico por la imagen de los distintos troncos de los árboles emergiendo del agua del embalse de Mérida. La ruta del Arboreto Mérida es una ruta corta, de entre 1 y 2 horas de duración, que discurre junto a un riachuelo, entre grandes enebros y fallas. Un lugar que resulta muy interesante para visitar, además de educativo, el cual se ha diseñado con el objetivo de que podamos conocer todos los tipos de árboles y arbustos que se encuentran en el bosque y los que rodean al propio parque. Visitamos los Chorros de Pina. Cerca del caserío de Pina se encuentra un precioso lugar en el que emanan unos chorros de agua al que la tradición popular gomera atribuye propiedades mágicas relacionadas con el amor, la suerte y la salud. Otro de los atractivos del parque son las fabulosas vistas que ofrece desde sus balcones naturales. Entre ellos destaca Morro de Agando, Tajaqué, Los Roques, El Bailadero, Igualero, Valle Hermoso, Alojera o el Mirador de Risquillos del Corgo. El mirador Morro de Agando es uno de los más espectaculares de la isla. Majestuosas son las vistas que ofrece el lugar, especialmente si el día está despejado, del magnánimo Teide al fondo o roques como el de Agando en primer plano. El mirador de los Roques es uno de los más conocidos y transitados de la isla. Aquí tendrás la oportunidad de ver muchos de los principales roques de la isla, como son los roques de Agando, Carmona, La Zarcita y Ojía, frente a una vegetación muy tupida que parece sacada de otro mundo. Una de las características geológicas más apreciadas del archipiélago canario y de la isla de La Gomera son los roques. Son enormes moles de piedra de origen volcánico formados gracias a la solidificación de rapones de lava antes de emerger a la superficie y a los miles de años de erosión sistemática que van esculpiendo estas obras de arte naturales. En lo alto de la cima de Garajonay se pueden avistar tres de los más importantes, el de Roque de Agando, el de la Zarcita y el de Ojila. El de Agando es monumental. Está situado en la degollada del Tanque, entre el barranco de la Laja y el de Benchijigua. En realidad, este roque es una gran tapa de una chimenea volcánica abierta hace millones de años en el centro de la isla. Hoy día es un símbolo imperecedero de La Gomera. El mirador del Bailadero es otro destacado del parque. Ofrece las mismas vistas que regala el mirador de los Roques, pero desde otro punto de vista igual de bonito. Este mirador, menos frecuentado, ofrece la posibilidad de ir hasta otro mirador a tan solo 15 minutos en una cortísima senda. Un balcón orientado hacia el Valle de Hermigua. El mirador de Igualero se encuentra junto a la iglesia de San Francisco de Asís, en un lugar donde se levantó el monumento al Silbo Gomero. Desde aquí se contempla parte del paisaje protegido de Orone, destacando el monumento natural de la fortaleza de Chipude, donde también se han hallado restos arqueológicos. Además, en días claros es posible ver en el horizonte las vecinas islas de La Palma y El Hierro. El mirador de Alojera se encuentra al oeste del parque. Supone una mirada a La Gomera más árida desde la orilla verde del Garajonay. Los palmerales de esta zona son los mayores productores de la famosa y rica miel de palma. El mirador de Vallehermoso, en cambio, ofrece vistas fantásticas de las montañas que rodean al pueblo de Vallehermoso y del monumento natural de Roque Cano, una roca de grandes dimensiones y símbolo del norte de La Gomera. Tras el nombre de este bello parque nacional hay una trágica historia de amor que debes conocer. Este mito cuenta como protagonistas con la princesa Cara, una joven muchacha originaria de la isla de La Gomera, y el mencey Jonay, un adolescente de la vecina isla de Tenerife. Este romance no era aprobado por el padre de Cara porque el joven tinerfeño no era de la nobleza. Sin embargo, ambos huían frecuentemente para estar juntos sin ser vistos. Un día, Jonay nadó hasta La Gomera para reunirse con su verdadero amor y ambos se escaparon hasta el alto de Garajonay como era habitual. Sin embargo, en esa ocasión fueron localizados y perseguidos. Para que nunca los pudieran separar y viendo que su amor no tenía futuro, decidieron afilar por ambos extremos una lanza de madera y atravesar sus corazones, fungiéndose en un abrazo eterno del que nacería una historia de amor legendaria. Flora. La vegetación protagonista de los paisajes del Parque Nacional es el Monte Verde, en su mayor parte la laurisilva y el fayal brezal. Su importancia se debe a que se le considera un auténtico museo de árboles y plantas del Paleógeno y el Neógeno, es decir, de 5 a 66 millones de años atrás, situadas en su mayor parte en el continente europeo y el norte de África. Entre las especies que podrás ver están los laureles, tilos, aceviños, barbusanos, viñátigos, sauces, helechos o el follado canario.
fauna. En relación a los animales, en estos bosques destaca la presencia de aves como las rapaces aguilillas, gavilanes o los cernícalos, junto a los endemismos como la paloma rabiche o la paloma turqué. Otras especies autóctonas son un tipo particular de murciélago y el lagarto gigante de La Gomera, este último en grave peligro de extinción. El Parque Nacional de Garajonay cuenta con un ecosistema complejo y lleno de vida gracias a su vibrante bosque de laurisilva. En él habitan más de 1000 especies de animales, en su mayor parte invertebrados, y muchos de ellos endémicos de esta región. Mantén tus ojos bien abiertos para poder ver sus saltamontes, gorgojos y chicharras, además de sus tijeretas y escarabajos de vibrantes colores. Y hasta aquí nuestra visita por el Parque Nacional de Garajonay, patrimonio y joya de la naturaleza.